just a static electricity. It starts moving to the sound. Your lips are all I need. Bienvenido a Ulpecazú, una vez más al canal, un placer tenerlos a todos de vuelta. Estamos aquí entonces bien temprano en la mañana porque Kefir ya sacó el parche que tantos jugadores estaban esperando. Y aquí tenemos un mensaje de Kefir, también tenemos algo por allí que nos está regalando a todos los jugadores. O por lo menos a mí que no fui uno de los afectados, también me lo está dando o lo vi allí en el buzón. Te voy a decir que esperaba algo un poquito mejor, pero por lo menos nos están dando algo de forma de darnos las gracias. Ahora, estoy empezando a conversar con los jugadores, muchos están recuperando sus cuentas, por no decir la mayoría, pero un pequeño porcentaje todavía tiene algunos inconvenientes. De todas maneras, me imagino que Kefir va a seguir trabajando durante la semana. Saben que lastimosamente esta actualización tocó durante el fin de semana y aunque ellos no lo quieran aceptar, ellos no trabajan los sábados y domingos de forma general, y fue hasta el lunes cuando empezaron a solucionar el problema, y bueno, se tardaron solamente un día. Pero bueno, vamos al mensaje que nos están dando. Primero que nada, que nos dicen que están constantemente trabajando para incrementar o mejorar lo que vendría siendo los aspectos técnicos del juego. Y la actualización 1.72 estaba supuesta a traer lo que vendría siendo no solamente contenido nuevo, sino también mejorar la seguridad, sobre todo, y aquí están colocando, contra los hackers. Supuestamente esta actualización venía por allí con nuevos métodos o un incremento de lo que vendría siendo la seguridad con respecto a los hackers. Pero bueno, nos dicen que desafortunadamente al adicionar lo que fue esta actualización, muchísimas cosas fueron extremadamente mal, y en vez de agregar lo que fuese más seguridad al juego, tuvieron ese problema con estas cuentas con el nombre de Lootme, que ya vieron hace dos días cuando les puse el video. Muchos jugadores perdieron su progreso, y nuestros programadores están colocando aquí que estuvieron todo el fin de semana trabajando, aunque yo creo que ellos empezaron realmente a atacar este problema fue a partir del lunes, que vendría siendo, como es en Rusia, sería como desde el domingo en la noche para nosotros. Por eso que algunos jugadores empezaron a tener respuestas del departamento técnico desde el domingo, ya por allí a las 7-8 de la noche. Dicen que están muy pero muy apenados con todo este inconveniente, y sobre todo que haya arruinado la experiencia de la última actualización. Luego colocan que para todos aquellos que hayan sufrido lo que fue la pérdida del tiempo, etcétera, etcétera, nos están regalando algo allí, nos están dejando algo allí en el buzón. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Y es que en mi caso yo no fui afectado como la mayoría de los jugadores, pero también me están dando, cuando vemos acá, una caja de regalo. Ahora, díganme la parte de abajo en los comentarios, de todas maneras voy a estar viendo durante todo el día las imágenes en Facebook, si a todos les está dando exactamente lo mismo. Pero es un regalo bastante a considerar. Nos están dando por allí un lingote de acero, nos están dando roles, nos están dando una pieza de motor que para los nuevos jugadores estará muy bien, y una AK-47 con todas las modificaciones. Esto es simplemente una forma de pedir disculpas, porque se supone que todos los jugadores ya recuperaron su progreso al 100%, y simplemente esto es un regalo como que, bueno, disculpa por estos 3 o 4 días que no pudiste jugar, que perdiste lo que fue el tiempo de poder entonces incrementar o experimentar la nueva actualización, recupera tu progreso y ten este regalo allí por el tiempo perdido, por estos 3 o 4 este fin de semana perdido. Me parece genial de parte de Kefir de que alguna otra forma hayan atacado el problema lo más rápido posible. También me parece genial que de alguna otra forma estén allí exponiendo de forma pura que cometieron un error, de que las cosas no salieron como ellos querían, y que nos están dando allí un regalo de disculpas, que tal vez no sea algo demasiado impresionante para muchos jugadores. Algo es algo, le damos simplemente a aceptar. Y uy, mira, bueno, no. Uy, 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 esto está... Uy, ¿qué es esto? Bueno, piezas de motor, si solamente es una. A ver, a ver. Estas son todas las cosas que yo he estado reuniendo o acumulando durante los últimos 6 meses abriendo aquí cofres con ustedes. Pero, piezas de motor solamente es una, porque yo tenía 11 ahí acumuladas. Cosas que he estado comprando a lo largo de estos 6 meses y las dejo en el buzón. Pero vean que en el caso de los cupones nos están dando 30 cupones. Por lo tanto, vamos a poder abrir lo que es una caja de cupones, una caja militar de cupones en el búnker alfa. Y ya sabemos todas las cosas que vienen por allí. Nos están dando 10
tablones de roble ya allí cortados, que esto vendría siendo un muro de piedra. Nos están dando 5 lingotes de acero, que vendría siendo 5 mochilas militares, o bien también pudiésemos utilizarlo para un cofre que nos pide 5. Nos dan 5 botiquines, nos dan una K-47 y una sola pieza de motor, porque ya yo tenía 11 allí acumuladas. Muy bien, Kefir. Yo pensaba que el regalo realmente no era la gran cosa, pero ahora que lo abro, está genial. Está muy bien. Fueron 3 o 4 días allí de desespero, de muchos jugadores de no poder jugar, de no poder ingresar su cuenta. Algunos desinstalaron el juego, seguramente lo van a estar instalando de nuevo. Pero ahora que todos recuperaron su progreso, me parece que este regalo está muy, pero muy acertado. Sobre todo los 30 cupones, es ir y abrir la caja de cupones rojos sin más. Y sabemos que allí vamos a encontrar 4 armas, 2 sets de ropa y puede ser que un tanque de gasolina con algo de suerte para alguno de ustedes. La verdad que es una forma de dar allí o de pedir perdón de Kefir. Está muy, pero muy bien. Díganme en la parte de abajo de los comentarios qué les apareció a ustedes. ¿Es el mismo regalo para todos? ¿Qué les parece? Kefir atacó el problema de forma rápida. ¿Qué les parece este regalo por los 3 o 4 días perdidos? Recordemos que estamos en un juego beta y muy poquitas empresas hacen este tipo de cosas, porque bien pudiesen decir, estamos en desarrollo y no es nuestro problema porque todavía no estamos en oficial. La empresa pudiese decir eso fácilmente y lavarse las manos. A cambio pidió disculpas, atacó el problema muy rápido y nos está dando un excelente pero grandioso regalo. Eso sería todo, UPE. Después de este video voy a estar grabando Survival y seguramente Into the Dead. No olviden compartir para que todos sus amigos sepan que ya las cosas están normalizadas. No olviden pulverizar el botón de like y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!